el vicepresidente Jorge Glass dijo que no renunciará a su cargo a pesar de las investigaciones que se siguen por el caso de Brecht. Glass admitió que fue socio de su tío, Ricardo Rivera, hoy procesado y con arresto domiciliario. Cientos de taxistas de las 121 cooperativas de Guayaquil se manifestaron en distintas partes de la ciudad contra la informalidad. Los agremiados se movilizaron hasta la gobernación del Guayas y el municipio para pedir más controles. La Universidad Católica de Cuenca, las universidades Laica Eloy Alfaro de Manabí, Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas y la Agraria del Ecuador fueron reevaluadas y salieron de la categoría D. La entidad realizará una nueva evaluación en el 2018. El Máximo Tribunal Electoral de Brasil realizará un juicio por el presunto uso de fondos ilícitos para financiar la campaña electoral de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014. Este caso podría forzar la salida del cargo del actual presidente. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.